¿Cómo están, amigos del podcast del Rojinegro? Los saludamos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. El día de hoy con nuevo videíto acerca de los rumores, como les habíamos platicado en esta ocasión. El nombre de Adrián Mora es el que suena. ¿Cómo estás, mi estimado Freddy? ¿Cómo estás, mi estimado Enrique? Vamos a entrar un poquito en el tema. Ya más adelante estaremos, bueno, por supuesto, ampliándole. Por lo pronto, como les hemos dicho siempre, al menos de la información que nosotros tenemos, pues podemos platicarles un poco, ¿no? Y en ese sentido también hemos podido por ahí investigar la información de César Luis Merlo, saben, pues es la fuente más confiable, no sé si de Atlas y de México, sino del continente en estos momentos, mi estimado Freddy, y pues parece, ¿no?, que sería el primero en la lista. Por ahí había sonado el nombre, bueno, su servidor se había enterado que en la lista se encontraba gente como Unai Bilbao, que había sido ofrecido, por ejemplo, Luis Olivas, fue ofrecido, más no que iba a llegar a Atlas. Unai Bilbao, como ya lo reportaba el grupo Juan Manuel Figueroa, se encontraba en la lista que, de jugadores que pretende o pretendía Beñat San José desde el torneo anterior. Y finalmente, bueno, se decanta por un hombre como Mora, Freddy, que llega a reforzar una central que necesita jugadores. Si ya necesitaba con la plantilla que teníamos, bueno, con la salida de Anderson Santamaría, sin duda se requieren más, ¿no, Freddy? Sí, digo, y un gusto saludar a los compañeros y a toda la gente que nos está viendo en este video. Yo les digo algo, a mí me hubiera, o sea, a mí me gusta el tema de que esté el nombre de Unai Bilbao y no me desagrada el de Mora, pero me gustaría que fueran los dos. O sea, sí, sí. Eso sería interesante, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo, Quique, porque, insisto, si ya se necesitaba reforzar la central con lo que tenías, necesitas todavía más, tomando en cuenta la salida de Anderson Santamaría. La llegada de Mora no quiere decir que descarta algún otro fichaje en la zona baja. Sin embargo, bueno, la prioridad, creo, en estos momentos debería ser, por ejemplo, Enrique, la lateral por derecha. ¿A ti qué tanto te gusta esa posición en Atlas? No, era el central zurdo, güey. No, y el lateral por derecha también te agrada mucho su juego, ¿no? Sí, güey, tiene un gran nivel en estos momentos, como está la plantilla, ¿verdad? Pero no, o sea, yo creo que, a ver, el tema de Mora está bien, pero hay que contextualizar a la gente. Lleva prácticamente 2 años sin jugar Mora regularmente. Ese es un detalle. 6 partidos, ¿no? En un año. 5 tuvo el torneo pasado, no, 4 tuvo el torneo pasado y 2 el torneo pasado. No son, son apenas 200 minutos de Mora. O sea, viene sin jugar de Toluca, el último año donde sí jugó fue en la clausura 2023, que era cuando estaba en Bravos, que jugó 8 partidos, ahí sí tuvo un poquito de más actividad, tampoco era titular inamovible, pero bueno, ese es un tema que deberá de acotar Atlas para este fichaje que se hace. Evidentemente creo que se da cuenta el Atlas que necesita un tema de un central, y sobre todo, Beto, ya lo decías, que necesitaba un central con la salida de Santamaría. Creo que necesita uno más, el central, más allá de que evidentemente las laterales se deben reforzar. Y que regresará el Gadi. Ajá, pero creo que a Gadi ya lo tienes que considerar como central, ahí ya tendrías pues a Mora, Nervo, Gadi, necesitarías uno más, más allá de que ahí está Robles, creo que necesitas a alguien más. Freddy, luce chatón la central, ¿no? Sí, no, digo, la verdad. En nombres. Sí, digo, es que tampoco puede uno esperar algo diferente de un jugador que ha tenido tan poca actividad. Sí, o sea, no esperamos que se convierta en Franco Baresi, ¿no? Sí, no, claro, y además, ¿sabes algo también, Beto? Que no hay, o sea, por ejemplo, el tema de Unai Bilbao a mí sí me parece un refuerzo, como lo mencionaste tú y lo diste a conocer. Ahora, lo de Mora es una incorporación, el problema es que el equipo se ha basado y se ha estado sumando incorporaciones. Y no ha tenido refuerzos. En el último año futbolístico creo que han sido pura incorporación. Sí, estoy de acuerdo, salvo John Murillo por ahí. Sí, Fulgencio, salvo John Murillo. Fulgencio y Murillo, pero, o sea, no terminaron por ser regulares. Ese fue el gran. Ahora, hay que explicarle un poco a la gente, ¿no? Los extranjeros que están en la plantilla actualmente son 8. Hay uno que, pues, no entra en planes del director técnico, que aquí les hemos dicho muchas veces. Caicedo. Que no está asegurada su continuidad, ya les habíamos dicho. Y hay otro que, bueno, que pretenden utilizar como moneda de cambio, ¿no? En caso de que sea atractivo para algún otro club y que, bueno, se entren en lo que busca Atlas. Es decir, no es que los 8 extranjeros que se tienen en estos momentos se vayan a quedar. Hay algunos que no son negociables, ¿no? Porque, por ejemplo, por Camilo tendrías que negociar a 3 jugadores, ¿no? No creo que
mono por mono, ¿no? Martín Nervo por ahora tiene 6 meses de contrato, resulta difícil a menos que se anuncie una ampliación de contrato. John Murillo no te pertenece, es de San Luis, le quedan 6 meses de contrato. Entonces, a partir de ahí tienes que negociar con los Solari, los Mateos, los Caicedo, Lozano, como ya les habíamos dicho acá también, Lozano hará una parte de la pretemporada, pero no la hará de manera intensa como uno esperaría que la haga. Sin embargo, sí pretenden que llegue a las primeras fechas. Hace que 2 días, Brian dio una entrevista allá en Uruguay, prácticamente confirmó el hecho, ¿no? De que espera por ahí de jornada 2, 3 ya comenzar a tener mayor actividad. Es decir, la planeación, Freddy, Quique, no va tan diferente a lo que les hemos comentado por acá, ¿no? Desde hace semanas. La bronca es, ¿con qué vas a complementar lo que ya tienes, ¿no? Porque, repito, ok, Adrián Mora es una incorporación. No creo que sea la culpa del chico los problemas que tiene Atlas en el último año en zona baja, ¿no? Tienes que buscar un lateral sí o sí. Ya te quedó claro que por más que Gadi Aguirre lo hayas habilitado ahí y que para mí no lo haya hecho mal, no te ofrece nada diferente a lo que le puedes explotar una banda por derecha. Y de Kel Domínguez, si quieren justificar el hecho de que juega perfil cambiado, ok, entonces busca un hombre que sea natural por derecha. En cantera no lo hay. Eduardo Moreno, que era un chico de los laterales que viene en cantera, juega por izquierda. ¿Qué más se debe buscar? Un delantero, sí o sí. Sí. Si llega Yuca o no. Un killer. Como quieras. Tienes que buscar otro, porque jugártela con Yuca y jugártela con... ¿Con Manotas? No. Es jugar con Caicedo o Aguirre, ¿no? O sea, sí, como lo hicieron el torneo anterior, y ya vimos el resultado, ¿no? Te la jugaste que alguno de los dos anduviera bien. El Mudo anduvo bien hasta la lesión, ese fue el tema. Pero a mí lo que me preocupa es que todavía haya gente como Idequel que vaya a continuar en la institución. Pues es que pertenece al... O sea, es mismo caso que... Lo como lo de Zapata, ¿no? No pertenece al club, pues ni modo, gracias, ¿no? Y... Ok, tú perteneces al club, pues si perteneces, a ver cómo le sacamos provecho, ¿no? Insisto, en el club consideran que Idequel no lo hizo tan mal, ¿no? Como de repente tiene la percepción la gente, el aficionado, como uno podría haberlo visto a simple observación. Entonces, Quique, ya los tienes. Con lo que tienes, ¿cómo vas a mejorar lo que tienes? Porque con el discurso del técnico no se va a hacer. Porque de repente dejamos de lado el hecho de que Beñat hizo pretemporada completa, la plantilla está armada a su gusto, y aún así no dio resultados. No es como que, esta pretemporada sí la va a hacer completa, y vamos a ver resultados diferentes. No, lo que ya tiene no lo logró potenciar. Tienes que traerle más herramientas para que pueda potenciar lo que ya se ofrece actualmente. ¿Cuáles van a ser, no, Kike? Porque con lo que está es difícil. Es que es el mismo plantel, Beto, y sin alguien de calidad como es Zapata. O sea, y si nos vamos a ver en el no, tema y ya olvídate Zapata, ya no está. Sí, o sea por no eso está. Te digo, o sea, como estamos visualizando la plantilla, pues es peor porque no está un hombre de calidad como el tema de Zapata. El tema del te hace falta un delantero porque Aguirre venció el préstamo. El préstamo con el contrato que tiene con Santos. Santos lo seguramente quiere hacer uso de él, entonces... Por esa razón, yo creo que sí necesita reforzar. Si nos vamos en el tema de Mora, creo que Mora, si le das tiempo de juego, puede demostrar. El gran error de Mora fue en su carrera fue irse a Monterrey gratis y que Monterrey no tuvo ni juego. De ahí prestado a Toluca, prestado a Juárez, lo volvió a comprar Toluca y pues, al final Mora no funcionó. Pero creo que Mora, si le das tiempo de juego, puede ser la oportunidad para que Mora se pueda consolidar. Es el perfil que necesitabas, juega del lado izquierdo, entonces creo que puede ser una buena incorporación que si termina retomando el nivel que le conocimos cuando surgió en el infierno de Toluca, pues se podría convertir en un buen refuerzo. Ay, se le llena la boca diciendo el infierno de Toluca. De acuerdo, Freddy, con Quique, pero no es la solución de lo que Atlas necesita. No. Y no quiere decir que esperamos que le vaya mal. Por supuesto que no. Ojalá le vaya bien y retome aquel nivel con el que ganó una medalla. Pero no es la solución a todos los problemas que le vimos a este equipo el semestre anterior. No, y además, a ver, Beto, hay que ser muy sinceros. En el entendido que para Beñat y para la institución y para mucha gente, ya Santa María no tendría que seguir en el equipo. Pero actualmente Santa María es muchísimo más que esta incorporación.
Entonces, Ah, claro, güey. ese es el punto. Futbolísticamente sí. Ya si quieren Sí. decir que mentalmente, que estoy de Lo acuerdo que. con la gente, pero futbolísticamente sí. Sí, claro. Y más por el tema de que no viene sin tener actividad. Ahora, me gustaría soñar, pensar e imaginar que esto lo pidió Beñat. Me Hacia un gustaría. mundo de caramelo. Donde todo sea Pero mejor, que el que casi a ver. quiera es tu novia. Ya, pues. Mira, güey. Pero si fuera este mundo ideal, güey, desde el torneo pasado hubieran llegado los refuerzos y hubiera funcionado el equipo. No funcionó. En un No, no, mundo ideal, decía Tomás pero me refiero a que él Boy. lo haya pedido. O sea, porque Pues también. ojalá que sí, güey, le podremos preguntar ya que vaya a reportar el equipo, O ya sea, que no, en la pues te va a decir que conferencia. sí, ni modo que diga que no, ni modo que yo no lo pedí. Bueno, güey, contradijo a Riestra, acuérdense de eso. Yo solo una vez escuché a alguien decir yo no lo pedí, y era Cristian Suárez cuando Tomás Boy se lo Sí, trajeron. Yo cierto. pedí a Benedetto y me trajeron a Suárez. No corre, está gordo. Está Es la gordo, está única vez que he cansón, escuchado un decía. y lo dijo fuera Qué de grande. cámaras. Abrazo hasta donde esté al jefe, güey. Tomás Boy, pues en el cielo, ¿cómo Pues canta sí, todo? güey, donde quiera que esté, yo sé, güey, yo sé, yo sé, yo Si nos sé, estás güey. escuchando, Tomás, Un abrazo, no nos papá. asustes en las madrugadas. Pero bueno, así está el tema, ¿no? Con estos rojinegros del Atlas, ya estaremos haciendo un video. Recuerden que el lunes el equipo se estará incorporando ya a los trabajos de pretemporada. Buscaremos, bueno, alguna otra forma de ofrecerles más información del tema de Mora y de posiciones, del resto de posiciones, porque, insisto, aunque espero que le vaya bien a Mora, para mí no es la solución que necesita Atlas. Necesita más soluciones. Con Mora no vas a resolver nada de lo que, bueno, a lo mejor un Porque, poco, pero no todo pero es que lo que Mora viste incluso puede en llegar, Beto, y no ser titular. O sea, Entonces, creo ¿por que qué lo traes? sí, no, o sea, a ver, de entrada, como está el O sea, plantel, si esta no plantilla traes, no necesita tener fondo, sí, necesita tener forma. de las dos, necesita No, las es que dos. primero dale forma. Sí, sí, Antes, sí. Freddy y Quique, teníamos una plantilla con forma. Sí. Y sin fondo, no había cambios. Hoy no tienes ni forma ni Ni fondo, ese es fondo. el problema. Sí. No, y te voy a decir, y les voy a comentar algo, ¿eh? Digo, ya lo están viendo, ya les está tocando, la gente no está contenta, la gente no está contenta, compañeros. No, Ya vimos lo que no. está pasando en Twitter y no, no espere, no Saludos es. a los que sacaron el clip del video del otro, digo, del live No, del pues yo otro nomás les día. dije, ya no hagan corajes porque así va a ser la dinámica para trabajar. Pero también hay que decir algo, la directiva que no espere besos cuando están matando puñaladas, o sea, con este tipo de fichajes. Pues es que Oye, es cierto, Beto, la tu tío el gente. más tranquilo en un domingo, una frase dominguera. No, es que también, Beto, la gente no va a ir a comprar el pase, no le va a irme a meter 7,000 pesos y tú me estás trayendo a Adrián Esmoras y este tipo de jugadores, Por con cierto, todo Freddy, respeto. hoy ya salió el tweet de que ya se viene la renovación, porque ¿Y qué muchos tal la están diciendo. respuesta? ¿Qué tal la respuesta? Yo no sabía que se podían editar tweets para esconder los comentarios. Hasta Beto lo descubrió el día de Yo hoy con aprendí el algo tema del nuevo hoy. abono, Sí, pero bueno, pero. repito, ojalá y de verdad a Adrián le vaya bien, porque eso significaría que al Atlas le está yendo bien y evidentemente todos aquí queremos que al Atlas le vaya bien. Pero repito, para mí no es la única solución que necesita este Atlas. Y el equipo ya reporta el lunes. Y hemos dicho siempre esto, ¿no? De, no, apenas van a reportar y bueno, siempre llegan tarde los refuerzos. Sí. O sea, por ejemplo, nada, ¿cuándo reporta Atlas? El ¿Cuándo lunes. reporta? Ya Es mínimo que tendrías que tener dos o tres. O sea, también el torneo ya se acabó. Y tampoco, en no, a ver, porque también hay gente que se hace un puñetón mental. O sea, el otro día me dijo un amigo, es que, güey, todavía no se acaba el torneo. Le digo, sí, pero ¿a quién te vas a poco te vas a traer a Salcedo o a este Rivero de Cruz Azul? ¿O qué estás esperando? ¿O qué vas a traer? ¿A poco va a regresar Julián y te van a mandar a Jonathan? No, supongo que están No. esperando a los exámenes médicos para comenzar a hacer oficiales las incorporaciones. Pero es que en el mundo ideal, la gran mayoría de refuerzos ya debería de reportar para tus exámenes Por médicos y eso, no va a pero pasar si el así. equipo reporta el lunes, quiero pensar que ahí tiene que reportar más de una cara nueva para Pues, presentar exámenes médicos al Mora parejo de los debería. compañeros. Mora debería y vamos a ver si en estos próximos días el tema de si se arma lo de Yuka o no, no se va a presentar porque sigue en competencia el Gijón. Esa es otra, ¿no? Entonces, ¿lo vamos a esperar hasta cuándo? Porque Caicedo también se va a Copa América.
Murillo se va a Copa América. Murillo se va a Copa América. Camilo también. De Camilo se va a hecho, Copa no creo América. que vienen, reporten y en una semana se van para sus Hay unos que ni concentraciones. siquiera van a reportar, para que ni se espanten, También. ¿eh? Parece. De que Camilo no está, Camilo no está. Pues no, porque está con Colombia. Hay unos que ni siquiera van a reportar, van a llegar directo con sus selecciones. Freddy, Claro. tus conclusiones. No, bueno, digo, que sea lo mejor para el equipo y que la incorporación de Mora sea benéfica. A final de cuentas, no es lo que uno espera, ni es el nombre, ni el jugador que uno espera, pero pues que retome su nivel. Digo, aquí sabemos que hubo también futbolistas que llegaron en un muy mal momento a la institución y aquí se catapultaron, y ojalá sea acá, en donde Mora termine por encontrar su mejor versión, ¿no? Y que también Freddy, repunte su carrera, ¿no? Quique. sí. Pues sí, ojalá, o sea, yo concuerdo con Freddy que es una incorporación que si le dan minutos y retoma el nivel se puede convertir en un buen refuerzo para los rojinegros del Atlas. Y bueno, pues ojalá que ya reporte desde el lunes o martes, para que empiece a hacer el trabajo. Yo creo que eso sería muy importante y clave para Mora, porque también creo que Mora puede llegar y tomar la titularidad. No fácil, pero pues sí está como que abierto el panorama para que Mora pueda ser titular. En este momento estamos tan escasos, hay tanta hambre que lo que, aunque sea un bolillo, échenlo, échenlo, lo que caiga. Muchísimas gracias a toda la gente por habernos acompañado en este videito acerca de esta situación. Ya les explicamos cómo está también la cuestión con los extranjeros, qué pasó con lo de Bilbao y demás cuestiones. Estaremos dándoles mayor información a medida que también nosotros la tengamos. Como siempre les hemos dicho, pues nosotros podemos ser responsables de lo que les decimos. Y en este caso, pues bueno, información de Adrián Mora, bueno, que ya hemos cotejado, que ya también en su momento César me lo adelantó, lo platicamos también con algunos colegas por acá. Hay que esperar más detalles sobre esta pretemporada de los rojinegros del Atlas. Por lo pronto, a nombre de José María Garrido, de Enrique Ortega, un muchacho de aquí con su H, su gorra H. Esa gorra, Quique, ruégale a Dios que nunca te la vea porque te la voy a quitar y nunca te la voy a Nunca regresar. me la voy a llevar en alguna Y el Freddy ocasión. con el, y el Freddy con el gol que nos está haciendo. Es Claro, correcto. En un momento la perfecto. señorita de RH pasará contigo para hacerte el cobro de la publicidad. Señorita RH, Correcto. por favor, Ya para pasar les y dije sellar el recibo. Ya que están está sellando. invitados, Ey, sí, al hacer cierto. un programa especial acá del podcast desde la Tracón. Vamos pues entonces amigos, nos vemos en la próxima. Recuerden dejar su like, comentar, suscribirse, compartir y por supuesto estar pendientes de todas las noticias que surjan de los rojinegros del Atlas durante esta pretemporada.